Muchas gracias por la generosidad de quien me hizo el favor de presentarme. Doctora Beatriz Cano, la felicito por su exposición. Como sindicalista, hay datos que no solamente conmueven, sino que dan luz a muchas mentes confusas que hoy están dentro del grupo político que dirige los destinos del país. El licenciado Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM, licenciado Edgar Castro Zapata, presidente de la Fundación Zapata y los Héroes de la Revolución, doctora Margarita Zapata Chuchel, presidenta de Emiliano Zapata Fundación de Estudios e Investigaciones, compañero Juan Ayala, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, estimados amigos, señoras y señores, compañero, amigo y hermano de clase, Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente la amable invitación por brindarme el honor de participar en tan significado evento y por darme esta valiosa oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que he venido desarrollando a partir de la explosión de la actual crisis económica global, que repercute directamente en contra del bienestar de la clase trabajadora, haciendo nulos los actos de justicia social. Voy a dividir mi presentación en cuatro partes, si ustedes me lo permiten. En la primera, una visión muy sintética del momento que vivía el proletariado nacional al momento de desencadenarse la Revolución Mexicana. La segunda, una breve semblanza de un hombre que no fue pasivo ante las evidentes injusticias contra los trabajadores del campo y la ciudad. La tercera, una breve reflexión sobre la llamada reforma laboral de América Latina y en México y sus efectos principales. Y una cuarta parte, algunas reflexiones acerca de los desafíos que se presentan al mundo del trabajo en relación con la crisis financiera internacional. Al final del siglo XIX, en 1895, el primer censo de población informaba que había 12.6 millones de habitantes. Aparentemente todo era paz, porque previo al primer clamor revolucionario del siglo XX, todo era una aparente quietud y una rutina. Pero el propio enajenamiento de la vida provinciana y la pobreza en el campo estalló de pronto. Así dio inicio el estallido social. ¿Pero acaso había quien osara decirle al presidente que el pueblo estaba harto de su dictadura y cansado de humillantes paternalismos? El Imparcial, por ejemplo, hablaba de paz y sosiego. Sin embargo, el hijo de Galahuizote informaba sobre injusticias y tumultos en todas partes del país. El poder, una vez más, nos dice que ciega, aliena y enmascara la realidad. ¿No habrían surgido los brotes de insurrección con que inicia la Revolución Mexicana, ni Villa ni Zapata hubieran sido caudillos de la misma, si su conciencia no les hubiera aconsejado que las injusticias manifiestas podían superarse? Ellos no trataban de alcanzar un mundo perfectamente justo, sino que querían eliminar injusticias notorias en la medida de sus capacidades. Por lo tanto, no podía haber división ideológica, pues que ambas facciones comulgaban con iguales principios y alimentaban análogas aspiraciones, ambos preocupados por resolver el problema agrario de la repartición de la tierra y combatir las injusticias en el campo y la ciudad. Los trabajadores del campo y la ciudad sentían en carne viva las motivaciones que a la postre estallaron en convulsiones masivas rurales, mineras, artesanas y obreras. Una clase media intelectual fuertemente dotada de conceptos evolucionistas y además sensibles a los males políticos de la época, se aglutinó con la oposición y de ahí a la revolución como recurso para obligar a la oligarquía
dueña feudal del destino de aquella masa proletaria, a renunciar por convencimiento o por la fuerza. La oligarquía escogió esto último, creyendo en su victoria, y así fue como se precipitó la lucha armada. El general Emiliano Zapata, informado de los crímenes, de los criminales abusos y despojos contra los pueblos y comunidades indígenas, así como la precaria situación en que se hallaban las grandes masas campesinas y obreras, decide incorporarse a la lucha armada, proclamándose en rebelión con un grupo de 70 campesinos en Villa de Ayala, el 10 de marzo de 1911. Así se inicia quien sería a la postre nuestro homenajeado caudillo del sur. El mérito de Emiliano Zapata radicó en el hecho de haber sembrado las bases de una lucha revolucionaria de tipo económico. Si bien en 1916 promulgó una ley agraria, ya el 7 de noviembre de 1915 había publicado un proyecto de ley de trabajo basado en la justicia social. Algunas medidas que como paliativos suavicen, siquiera, y esto estoy citando, el malestar que sufren las clases productoras dentro del inhumano y antieconómico régimen capitalista actual. Cierro la cita. Proponía la socialización, como lo dijo la doctora incluso en su extraordinaria intervención, a favor de las compañías cooperativas que constituyan los trabajadores de las industrias de cualquier género, pertenecientes a personas fallecidas, intestadas, sin viuda, sin ascendientes y sin descendientes. O sea, no arrebataba la propiedad. También proponía medidas contra el desempleo, jornada máxima de 8 horas, descanso dominical, del salario que jamás sería inferior a la cantidad que baste a la subsistencia humilde pero completa de los trabajadores y sus familias, y hace suya las ideas de justicia social inspirada en el pensamiento de Ricardo Flores Magón, y como me decía atinadamente mi hermano de clase Rodolfo González, precisamente en un documento muy importante que fue el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Entonces, la geografía social era todo un catálogo de desigualdades en la distribución de ingresos y empleos definitivamente precarios. Los más importantes y de mejor salario eran para los extranjeros. Es aquí donde podemos unir el pensamiento e inquietudes libertarias de Emiliano Zapata para con la clase trabajadora, hoy convertida en movimiento obrero en la búsqueda de la emancipación del pueblo. Ese sentimiento por combatir la injusticia podría servir como señal para movernos, pero una señal exige examen crítico y tiene que haber cierto examen en la solidez de una decisión basada en señales. Estas señales dieron origen hace 100 años a la primera revolución social al concluir la primera década del siglo XX, que buscó acabar con las manifiestas injusticias que se ensañaron contra el pueblo de México, un pueblo donde la inmensa mayoría era analfabeta y la mano de obra se desempeñaba en el campo. En 1910, la población mexicana se elevaba a 15.2 millones de habitantes. En ese año, en el centenario que conmemoraba el inicio de las luchas de independencia, se inauguraron oportunamente obras que aún perduran, entre ellas el Monumento de la Independencia, y ahí no había manifestaciones de corrupción y de errores tan garrafales como el Bicentenario y el Centenario de la Revolución. El profesor Gregorio Torres Quintero presentó al primer Congreso Científico Mexicano un estudio sobre el analfabetismo. De 15.103.542 millones de mexicanos, 11.750.996 eran analfabetas, es decir, el 77.8% de la población de todo el país era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Es una realidad verdaderamente o terriblemente vergonzosa. Podríamos describir el papel que tiene la justicia en el bienestar social de los trabajadores y dar una breve explicación acerca del objeto primario de la justicia como estructura básica de la sociedad. Pero como pregunta y como respuesta podemos responder que la búsqueda de la justicia fue y debe ser la razón de la lucha del movimiento obrero. La lucha obrera es tan apasionante que lo estimula a uno en vez de fastidiarlo. Hoy,
el pacto que debería existir con la sociedad es reemplazado por una situación inicial que incorpora ciertas restricciones de procedimiento basadas en razonamientos planteados para conducir a un acuerdo general que deforma los principios de justicia. La cuestión central es que los prejuicios suelen cabalgar sobre el lomo de algún tipo de sinrazón, no importa cuán débil y arbitrario sea. Por ello debemos dejar claro que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad es de los sistemas del pensamiento. Si la justicia social se basa en igualdad, la igualdad de los derechos para todas las personas y la posibilidad para todos los seres humanos sin discriminación de beneficiarse del progreso económico y social en todo el mundo, la promoción de la justicia social significa más que aumentar los ingresos y crear empleos. Significa también derechos, dignidad y voz para trabajadores y trabajadoras, así como la emancipación económica, social y política. Nos debemos preguntar, ante el recuerdo que estamos hoy conmemorando del general Emiliano Zapata y a 100 años de la Revolución, una pregunta fundamental: ¿ha llegado el fin de la justicia social? Porque hoy el mundo se encuentra en medio de un cínico juego político con intereses económicos sumamente peligrosos para la estabilidad y la gobernabilidad de pueblos y gobiernos. A raíz de los problemas que acarrea la deuda de los países de la Unión Europea, los llamados ajustes enajenan a los pueblos indefensos ante la especulación del pago e intereses de una deuda contraída por errores e irresponsabilidad de gobiernos de todos colores. Por ello, considero justo el reclamo de quienes en huelgas, marchas y revueltas se niegan en aceptar reformas estructurales que les arrebatan condiciones de bienestar construidas en décadas de trabajo, esfuerzo y sacrificio, por errores, vuelvo a decir, que ellos no cometieron. El modelo económico actual está agotado. Países como Grecia, Irlanda y Portugal, ayer la bolsa mexicana, y ahora los problemas alcanzan a los grandes países del sur de Europa, España, Italia, Reino Unido, también incluso los propios Estados Unidos, que ha perdido su calificación triple A, entre los que se comprometen, son los países entre los que se comprometen con organismos financieros a incorporar reformas estructurales que no son otra cosa que desregular las normas laborales, precarizar el empleo, elevar impuestos, desmantelar la seguridad social, reducir pensiones, privatizar la salud y la educación como condición para la renegociación de su deuda, obligado por organismos financieros y por calificadoras norteamericanas que echan nudo a la soga, desestabilizando los mercados, lo que ha causado indignación entre los ciudadanos, que por medio de redes sociales, particularmente los jóvenes, expresan su reclamo con frases como Fox Modes, Fox Standard Poor's, Fox Fitch y las tres grandes agencias de calificación de los Estados Unidos.